Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa del Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juanfran Albert, director del Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. Nada, veo que antes de entrar ya tenemos ese tren del hype ahí, totalmente activado, ¿no? Os habéis suscrito a Mic aquí, renovando la suscripción un año llevas ya, ¿no? Muchísimas gracias, Mic, Macarena, que siempre está apoyándonos en todos los frentes. Alruk00, que se ha suscrito con Pride también, muchas gracias. Y luego Juan Carlos from Spain, ¿no? Exacto, vamos, vamos. La verdad es que muchas gracias. Se notan un poco, ¿no? Esos ánimos, ¿no? Esa resistencia que parece que nos viene cuando hemos visto que se nos ha venido encima, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como sabéis, tenemos tres secciones. La primera, el foco, donde vamos a estar hablando un poco de los pactos PP y Vox, ¿no? Que están encumbrando a los ultras al poder y que van a hacer que tengan un papel demasiado relevante, ¿no? Lamentablemente, en la política estatal. Para ello vamos a traer a José Miguel Gandara, poeta y redactor, colaborador del Descubierto. La verdad es que tenemos muchas ganas de traer a alguien, a una de las personas que nos está ayudando, ¿no? Y que colabora con nuestro colectivo. Luego, en segunda instancia, en Actualidad Ultra, vamos a hablar un poquito de todas las noticias sobre ultraderecha de la última semana, y como imaginaréis, hay muchas. Además, encogeremos algunas de la semana anterior que nos han parecido bastante interesantes. Y por último, en Desmontando Ultraderecha, Adrián nos va a traer. Uy, a ver, se cayó esto. Vale. Adrián nos va a traer algunas noticias, ahí Adrián trae un discurso, unos vídeos, unos tweets, algo que desmontaremos en directo. Pues bueno, nada, Adrián, ¿qué nos has traído hoy? Lo de hoy va a ser duro, ¿eh? Lo de hoy va a ser muy duro. Es algo antiguo, pero viene al pelo, la verdad. Viene bastante al pelo. Vamos a tirar un poquito de hemeroteca para analizar un discurso fácil de desmontar, pero que lo vamos a ver mucho estos meses, me parece a mí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te aclaras con la cámara? Es que la putada que tengo es que con esta cámara me cambié la pantalla y esta cámara que tengo es una pantalla totalmente muy plana y esta cámara no tiene manera de engancharse. Así que nada, me tendré que buscar otra diferente. Espera, voy a moverte un poco y ya está. Estoy haciendo... No, es que no tengo sitio, la cámara no da más de sí. Entonces, un desastre. Bueno, vas a desmontar a Pedro Sánchez y sus amigotes ofendidos. Pues oye, no es mala idea, ¿no? La verdad. Pero no, creo que Adrián va a tirar un poco más de hemeroteca. Pues bueno, una vez más, muchas gracias a todos y todas los que os habéis suscrito. Ya te digo, ha sido desde luego una alegría especial, ¿no? Para Spanish Revolution también llegar y ver cómo es eso, cómo estáis apoyando el proyecto. Y una vez dicho esto, vamos a pasar ya al foco, donde vamos a hablar un poco de todo lo que ha estado ocurriendo esta semana con los pactos PP y Vox, ¿no? Y para ello hemos traído a un poeta, a un redactor, a un colaborador y un amigo de Al Descubierto. Hablamos de José Miguel Gandara. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Adrián, Juste y Juanfran Albert. Aquí estoy. Por fin he podido aparecer en vuestro programa, ¿no? Soy un viejo redactor de Al Descubierto, o colaborador de Al Descubierto. Efectivamente, pues nada, José Miguel, la verdad es que, como os ha comentado, pues bueno, ha estado siempre, ¿no?, apoyando, ayudando al proyecto. La verdad es que él se encarga sobre todo
de unos artículos históricos, la verdad es que están muy bien y que podéis consultar en nuestra web, ¿no? Además, su experiencia son las tragedias, lamentablemente, ¿no? La verdad es que muchos artículos sobre temas oscuros, ¿no? Por así decirlo, pero que son muy interesantes porque a veces se olvidan, ¿no? Y en ese olvido es donde se nos cuelan estos monstruos, ¿no? De la historia, que gracias a esto, pues bueno, parece que cogen tiempo desde lo que hicieron, y nunca hay que olvidarse que esta gente es peligrosa y muy violenta, ¿no, José Miguel? Sí, va, extremadamente peligrosos. Y lo que acabas de decir hace un momento es muy significativo. Es verdad que son temas oscuros, temas duros. La mayor parte de la gente quiere rehuirlos, no quiere hablar de ellos. Y yo creo que es un error. Un inmenso error. Somos un pueblo desmemoriado y tendríamos que hacer un ejercicio de memoria, no sé si todos los días, pero sí todas las semanas, porque haciendo memoria es como se podría evitar esta ola reaccionaria que se nos viene. Claro. Claro, sí, por aquí, como dice Mel, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es verdad, ¿no? Es una frase que se utiliza bastante, pero es que es totalmente cierta. Zaijuan nos dice, micro bajo y perros de fondo. Sí, se oyen bastante esos perros, pero no sé si Adrián podrá hacer algo para subir el sonido, si ya está al máximo. Está subido ya, puedo seguir subiéndolo. Desde el chat y diciéndome cómo vais escuchando al invitado. Y en base a eso, porque si lo subo demasiado, igual os revienta los oídos. Nada. Pues nada, como os he comentado, ¿no? José Miguel se dedica a hacer unos textos, la verdad es que muy interesantes, muy bien escritos sobre todo, y esto es porque la verdad es que José Miguel, ¿no? Pues no solamente es redactor, no solamente colabora con algunos colectivos o incluso algunos medios, sino que además, pues bueno, se ha dedicado bastante al tema de escribir, ¿no? Por eso lo de poeta y escritor, pues no solamente un añadido, ¿no? La verdad es que tiene de hecho 3 libros, los que nos puedes contar un poco, ¿no? Si no me equivoco, es Transido de un abismo, La poliantea de los sentidos, y el último, que estás ahora mismo, pues bueno, que acabas de sacar hace relativamente poco, es que son Crónicas Claudinas, ¿no? Así libros con un título muy chocante, la mayoría, que estoy seguro que tienen que ser bastante interesantes. Cuéntanos un poco, José Miguel. Bueno, los dos primeros libros, como tú bien has dicho, tanto La poliantea de los sentidos como Transido de un abismo, son dos libros típicamente de poesía, dos poemarios, como se les suele llamar, muy influenciados, porque yo soy un poeta que ha tenido fundamentalmente influencia de la generación del 27. La generación del 27 fue aquella formada pues por los poetas más conocidos, por lo menos aquí en España, como son Dámaso Alonso, Manuel Alto Laguirre, Federico García Lorca, etcétera, etcétera. Hay un etcétera muy, muy grande. Y también un poquito influenciados o tocados por la poesía del romanticismo. En este caso serían Gustavo Adolfo Bécquer, Carolina Coronado, etcétera, ¿no? José de Espronceda. Digamos que yo soy el típico poeta trágico, como decías tú, Juanfran. ¿Por qué nos da a los poetas por la tragedia? Bueno, no a todos, tampoco es una generalidad. Hay poetas que subliman la belleza, que subliman la vida. Yo creo que prácticamente todos sublimamos la vida, la belleza, el amor, pero también sabemos ver, y esto es una característica muy peculiar nuestra, sabemos ver la parte oscura del ser humano, la parte más inquietante del ser humano, y la tenemos. Juanfran, Adrián, vosotros lo sabéis bien, que os pasáis mucho tiempo de vuestra vida hablando y analizando a la extrema derecha y al fascismo. Sabéis muy bien que la condición humana tiene una parte oscura y que de nada sirve eludirla. Tenemos que enfrentarla y tenemos que estudiarla. Pues en estos poemarios se habla mucho de esa condición oscura,
de la muerte, de la violencia, de la injusticia, de la soledad con mayúsculas, porque los tiempos presentes, los tiempos modernos, y en eso soy bastante orwelliano, yo creo que son tiempos ciertamente oscuros también, ¿no? Como nos advirtió George Orwell, tiempos en los que el totalitarismo político, social, financiero, está a la orden del día y se nos está colando por las rendijas de nuestra vida sin que prácticamente nos demos cuenta. En estos poemarios también se habla de ese totalitarismo, no solo político, sino también social, económico, relacional. Se ha colado también en las relaciones humanas. ¿Quién no conoce algún caso de violencia de género o algún caso de bullying en los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los poetas, como somos unos sensibleros, siempre hemos estado preocupados por todas las cuestiones que afectan al ser humano, y cada vez nos afectan más cuestiones. En cuanto a Crónicas Claudinas, que ha sido el último libro en publicarse, perdonad que sea un poco como Paco Umbral, así en tono de broma, pero yo creo que Paco es que tenía toda la razón del mundo. Pero bueno, no voy a entrar en esos jardines. Bueno, Crónicas Claudinas es un diálogo platónico. Aquí ya hago un cambio de tercio en términos taurinos, si me disculpáis. Ya sé que la audiencia está bastante en contra, ¿no?, de la tauromática. Y lo entiendo en parte. Bueno, como forma poética la aceptamos. Sí, ¿verdad? De hecho, existe. Sí. Crónicas Claudinas, como os decía, es un diálogo filosófico en el que se tocan igualmente las grandes cuestiones que afectan al ser humano. Pero todo discurre para confluir en una sola pregunta, en una sola cuestión, en un gran interrogante: ¿tiene la vida sentido? Y en caso de tener sentido, ¿cuál es ese sentido? Es un diálogo entre un hombre de la modernidad y un hombre del pasado, en este caso el emperador Claudio, de la dinastía, de la conocida dinastía Julio-Claudia, de la Roma, que yo creo que ha sido injustamente vilipendiado por la historia. Es verdad que no era un alma cándida precisamente, pero fue un hombre y un político que tuvo grandes inquietudes, y atentos a esto, grandes inquietudes republicanas. Él, cuando recibió los laureles del emperador, los laureles del imperio, al principio no quería seguir con ese sistema político, quería regresar al republicanismo, que en la antigua Roma se había demostrado como una forma de gobierno, si no más práctica, si al menos más justa, ¿no? Y yo creo que eso sigue de auténtica actualidad hoy en día. Yo creo que si queremos tener un país y una sociedad justas, se tiene que dar una condición: establecer un sistema republicano, pero un sistema republicano con todas las de la ley, no simplemente apartar a la monarquía, apartar al emperador de turno, sino redistribuir el poder, empoderar a todos los ciudadanos por igual. Luego, cuando entremos en el debate, si queréis, podemos ahondar más en ese sentido. Totalmente, la verdad es que lo que has dicho me parece muy interesante. La verdad es que, mira, es una pena tener que tocar un tema tan de actualidad, porque la verdad es que hubiera sido interesante quizás hacer una revisión histórica, ¿no?, de otros temas, pero la actualidad, pues bueno, nos ata un poco, ¿no? Pero la verdad es que has dicho varias ideas interesantes. Como veréis, son libros un poco sesudos, ¿no? Que yo estoy, que la verdad es que te pegan bastante, ¿no? La verdad es que José Miguel... ¿Se puede? Mucho que contar. Se pueden leer fácil, Juan Frank. Sí. Pueden parecer sesudos, pero tampoco son intelectualmente inalcanzables. Sí. Este libro de filosofía lo puede leer cualquier persona. No hace falta
que tenga conocimientos a priori filosóficos. Sí, sí, lo sé, porque la verdad es que tus artículos son muy leíbles, ¿no? O sea, es decir, están muy bien escritos, pero además los puede leer, entender cualquiera, ¿no? Lo que es una cosa, lo que es una virtud, ¿no? Además es una regla al descubierto, ¿no? Que aunque traemos temas muy complejos o muy largos, que más o menos casi cualquiera, por así decirlo, pueda leer el artículo y quedarse un poco con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sabes a cuál le tengo especial cariño? Al primero. Dime. Que publiqué en Al Descubierto, el que versaba sobre el asesinato de Giacomo Matteotti, el diputado del Partido Socialista Italiano, que fue asesinado por los camisa negras de Mussolini, a las órdenes directas de Benito Mussolini, aunque él posteriormente lo intentara negar a toda costa, pero al final se vio en la tesitura de reconocerlo. Él había dado la orden de asesinar a Giacomo Matteotti, uno de los políticos. Fijaros que Adrián y tú sabéis que a mí la política institucional no me gusta lo más mínimo. No me gusta porque yo tengo una concepción de la política muy aristotélica, es decir, la política la tenemos que hacer todas y cada una de las personas que estamos en el mundo. Todo ciudadano tiene que hacer política, todo ciudadano tiene que ser político. Esa es una concepción aristotélica de la política. Sin embargo, la política institucional o delegacionista, de verdad, no puedo con ella. Sé que hoy vamos a hablar de ella, de tener un perfil lo más respetuoso posible. ¿No serás tú anarquista? ¿Yo anarquista, Adrián? No, ¿cómo dices esas cosas? No, no, pero no me ves aquí con americana. Aquí adelante, no puedo ser anarquista. No. Juanfran se rodea de anarquistas para hablar de política. Está bien, está bien. Pues totalmente, ¿no? Ahora has dicho cosas muy interesantes, José Miguel. El tema de la república, ¿no? Además, esa concepción de que yo no ya una república nostálgica, ¿no? De la bandera con morado y ya está, sino una nueva concepción de la sociedad. Es un tema que está un poco, la verdad es que tiene estar a lo mejor no en boga, ¿no? Pero sí que ya está en la cabeza de algunos pensadores o de gente que escribe. A mí me recuerda un poco también el tema de Héctor Illueca, que lanzó su libro La propuesta republicana, que era no de esa república nostálgica, ¿no? Que también pues cogía algún elemento, sino de una nueva forma, pues bueno, de repartición del poder, porque la república también, según sus palabras, significaba pues muchas más cosas, ¿no? Una sociedad que cuidaba, una sociedad diferente, con otra manera de gestionar el poder, los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, desde luego parece que el modelo monárquico está bastante agotado, pese a que, por supuesto, todos los poderes del Estado van a hacer todo lo posible por seguir manteniéndolo, ¿no? Sea esté más agotado o menos. Y una vez dicho esto, perdonad, voy a entrar ya un poco en materia, antes de que se nos coma el tiempo. Y vamos a hablar de lo que tanto os gusta, política institucional. Y vamos a hablar de lo que ha estado pasando un poco estas semanas, ¿no? Como sabéis, a la gente del chat, pues bueno, me he reído un poco, pero la verdad es que es un tema triste, ¿no? Es un tema casi trágico, por así decirlo, porque lamentablemente eso por lo que hemos estado peleando tanto, ¿no? Avisando tanto, pues ya está aquí, ya ha llegado. Lamentablemente hemos llegado, creo que era el punto 7, ¿no, Adrián? De cómo detectar a la extrema derecha, ¿no? Cómo saber si un partido es de extrema derecha. Y lamentablemente el punto 7 es viendo la acción de gobierno, ¿no? Pues vamos a poder explicar el punto 7. Punto 7, si fusila a todo aquel que no piensa como ellos, son fascistas. Son fascistas. Tu hombre, pero algo habrán hecho. Algo habrán hecho, no está tan claro. Sí, además, vamos a hablar de política de pactos y de política institucional, pero inevitablemente vamos a hablar sobre todo de las consecuencias que tiene eso para la gente, y vamos a ver cómo algunas de las cuestiones que hemos estado analizando estos años en Al Descubierto sobre lo que supone la extrema derecha aquí en España se están haciendo realidad, ¿no? Como fuimos avisando de lo que podía pasar y de las consecuencias que podía traer, y está sucediendo a una velocidad vertiginosa, porque además hay muchas en muy poco tiempo pasan muchas cosas, y yo creo que además cada uno nos habremos fijado en una cosa distinta. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención
los marcos del debate que se están instaurando estos días, de qué se está debatiendo y de qué forma se está debatiendo y dónde se está poniendo el foco, que es absoluta y descaradamente ridículo. Pero también es interesante ver pues, cuáles son las líneas rojas que está poniendo Vox y el PP para poder establecer pactos de gobierno a nivel municipal y autonómica, o sea, y autonómico, en qué contradicciones están cayendo y sobre todo qué medidas se están poniendo por delante y a qué personas se está encumbrando, que vaya tela, ¿sabes? Es una fiesta, una fiesta. La fiesta de la democracia, ¿no? Que nos ha traído hasta 6 posibles gobiernos con la extrema derecha. Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que todos habremos visto un poco lo que ha estado pasando. No sé tú, José Miguel, qué es lo que más te ha llamado la atención de estos días, ¿no? O si algo te ha llamado especialmente la atención. La verdad es que a mí no me... Lo poco que he podido seguir no me está sorprendiendo nada, o casi nada, ¿no? Lo primero que me vino a los oídos es que pretendían derogar la ley de memoria democrática, incluso matizarla a nivel autonómico, por ejemplo, aquí en Castilla y León, desde donde yo os hablo, pues ya había desde hacía unos meses un gobierno autonómico conformado por PP y el partido este de extrema derecha, ¿no? Y a mí ni siquiera me gusta llamarle de extrema derecha. Para mí es fascismo en estado puro, porque lo que hace hoy en día el fascismo es camuflarse detrás de determinadas siglas, como son las siglas estas de VOS, que es algo como indefinido, que no dice gran cosa. Eso también es una estrategia que siguen, ¿no? Habitualmente, camuflarse, disfrazarse, no aparecer como fascistas puros y duros, que yo creo que es lo que son. Y desde el principio aquí en Castilla y León, lo que hicieron fue embarrar el parlamentarismo autonómico, que nunca me ha gustado demasiado, porque no entiendo por qué tiene que haber tantos parlamentos en un país, pero bueno, será el tema autonómico o constitucional, ¿no? En eso no me voy a meter. Pero aquí ya teníamos experiencia desde hace unos meses de lo que es este partido de extrema derecha, sus insultos, sus bulos, sus agresiones incluso contra colectivos o contra asociaciones de enfermedades raras, que eso es una de las cosas que más me llamó la atención. El vicepresidente de Castilla y León, que es de Vox, pues hizo unas declaraciones hace unos meses atacando la financiación de cierta asociación de una enfermedad rara, o no tan rara, era una enfermedad de estas en que las personas se van deteriorando paulatinamente. Ahí es donde demuestran los monstruos que puede producir la ideología fascista, que en mi opinión, y creo que vosotros estaréis de acuerdo conmigo, no es una ideología más. Y ese es el error en el que están cayendo los medios de comunicación generalistas o generales y gran parte de la sociedad, en pensar que es una ideología más. Y eso no es verdad. Es una ideología de muerte. Es una gente, yo les he llamado recientemente en un artículo ángeles caídos en el abismo, porque hace tiempo que yo era muy rousseauiano, como Jean-Jacques Rousseau, pensaba que todos los seres humanos eran pequeños salvajes, eran buenos por naturaleza, hasta que llegaban a civilizarse y la civilización les convertía en malos, en seres egoístas. Pero ahora ya he cambiado ligeramente ese punto de vista y pienso que no todos los seres humanos son buenos, que no todos los seres humanos son seres luminosos, como dicen algunas confesiones religiosas, sino que hay personas, hay ideologías, hay mentalidades que son destructivas, que son oscuras, que son negras, como se dio en llamar
la Internacional Fascista, que sabéis que se dieron en llamar precisamente la Internacional Negra. Entonces, lo veo negro, lo veo negro. Pero yo creo, Juanfran, Adrián y todas las personas que nos estén viendo o escuchando en este momento, que no tenemos que resignarnos y no tenemos que rendirnos, que el fascismo y la extrema derecha son, tienen un punto débil, tienen un talón de Aquiles, el cuello, no tienen, tienen más de uno, hay que buscárselo. Algunos, vosotros y yo, les conocemos, pero hay que buscar más y pegarles por ahí. El punto débil es apuntar a la cabeza, yo lo tengo claro. Pero eso no se puede decir en la tele. No, es broma, es broma. Quienes me conocen saben que yo bromeo mucho con asesinar fascistas, cosas, manías que tengo. Manías que tienes. Por aquí estáis diciendo en el chat sobre el tema de... Es muy interesante esto que has comentado de considerar la extrema derecha como una ideología más. Evidentemente no. Y es algo en lo que desde el descubierto hemos insistido mucho. Igual como esta insistencia en que los medios den por sentado que hay un bloque de derechas, y en ese bloque de derechas está Vox, cuando no, están las fuerzas democráticas, que se dividen en izquierda y derecha, y luego está el fascismo, que quiere cargárselo todo, ¿vale? Cualquier cosa que intente pactar con ese fascismo se sale de ser una fuerza democrática, y se acabó. Y en ese caso el PP estaría incumpliendo su propio estatuto y sus propias y su propio espíritu. Si es que de verdad quiere hacerse pasar por un partido de derecha conservadora o de derecha liberal. Y eso es lo que se debería de señalar, en mi modesta opinión. De aquí por el chat, y te dejo responder, José Miguel, también han comentado que las ideologías políticas son cuestión de percepción, ¿no? Y que han dicho que el PP es fascista, que Vox es ultrafascista y el PSOE de derecha. Yo aquí lamento romper una lanza en contra, porque las ideologías y las corrientes ideológicas tienen una definición per se, estudiada en ciencias políticas, y se compone de una serie de rasgos. Esto es lo que nos permite deducir que Vox podría ser un partido de inspiración fascista, pero no nos permite definirlo como tal, porque no encaja en el funcionamiento de un partido fascista y en los rasgos de un partido fascista, si somos rigurosos con la definición. Otra cosa es que sepamos que hay nazis dentro, que hay un peligro de deriva fascista, y ahí caben todas las interpretaciones posibles. Pero es un error empezar a tildar todo de facha, porque entonces desvirtuamos el término, que es precisamente lo que ellos hacen con nosotros al tildarnos a todos de progres o a todos de rojos. No podemos caer en fabricar un hombre de paja, porque eso se nos puede volver en contra. Y de hecho es mucho más útil, más que definir si un partido o una persona de extrema derecha, es mucho más útil atacar a su acción política o a su discurso, y no a tanto a su definición como partido o como persona. Porque al final, si eres de izquierdas, aunque te definas de izquierdas, me da igual cómo te definas, si luego resulta que tienes un discurso anti-inmigración o haces políticas en contra de la clase obrera. Y es a mí lo que me interesa. Una reflexión que yo creo que es interesante apuntar de cara a, bueno, intentar catalogar o etiquetar las fuerzas políticas que intentan destruirlo todo. Sí, pero un inciso. Si algo se está demostrando estos días con los pactos entre el PP y Vox, es que el PP, el Partido Popular, es una fuerza democrática muy entrecomillada, claro, muy dudosa, claro, porque no les importa sobrepasar esas líneas rojas que habéis mencionado hace un momento. Las han sobrepasado prácticamente todas con tal de obtener las poltronas, de obtener el poder institucional, ya sea autonómico, municipal. Fijaros una cosa, aquí en Valladolid ha cambiado también el color del ayuntamiento. Este lunes han tomado posesión, creo, y han puesto de concejal de cultura a una persona de Vox. Es decir, que son la anticultura, ¿no? Han sobrepasado todas las líneas rojas. La extrema derecha, si quieres no les llamo fascistas, voy a llamarles extrema derecha, a partir de ahora. La extrema derecha no aboga, jamás ha abogado por la cultura, pero ni en España, ni en ninguna otra parte del mundo. Y yo podría ahora sacar aquí a colación una lista
de poetas, de escritores, de intelectuales que han asesinado aquí en Colombia, en Argentina, en Chile. Recientemente nos hemos enterado de que a Pablo Neruda también lo asesinaron. Una lista infinita de personas de la cultura, de todos los ámbitos de la cultura, a la que directamente han encarcelado o han asesinado. Y volviendo a lo del Partido Popular, es un partido que fue fundado por personas como Manuel Fraga. Manuel Fraga es que hacían el pardo, ¿no? Con el dictador, con el gobierno este chino. Perdón por venir. La persona bajita. Es un partido que ha hecho de correa de transmisión del franquismo en estos 40 y tantos años de democracia, entre comillas, porque yo siempre la entrecomillo. No entiendo, Juanfran y Adrián, telespectadores, por qué le llaman a este sistema democracia. No consigo comprenderlo. Supongo que es una democracia en las formas, es una democracia, pero en el fondo no es. Y de verdad, me remito, por ejemplo, a la falta de derechos laborales que hay en países con democracias supuestamente avanzadas. Sin ir más lejos, España. En España el despido es libre. En España la explotación es libre. Es libre hasta que aparece un inspector de trabajo y, queridos amigos, si aparece, porque suelen tardar bastante. En fin, solamente quería hacer ese inciso. ¿El Partido Popular una fuerza democrática? Pues la verdad es que yo lo pongo bastante en duda. No sé lo que dirá la gente que está viendo la emisión. Claro, a ver, aquí tenemos dos posibilidades. Por cierto, Cudeiro Sachs, muchas gracias por suscribirte con Prime. Muchas gracias por seguir ayudándonos, ¿no? A seguir adelante. Os recuerdo también que podéis suscribiros directamente en nuestra página web, aldescubierto.org, donde allí, pues bueno, nos llega directamente a nosotros. No sé, queda tanto tu Twitch. Y nos ayudáis, ¿no? A seguir adelante y tal. Pues sobre este tema, aquí tenemos dos pulsiones, ¿no? Y esto pues ya dependerá un poco de la gente. Una, intentamos empujar al PP directamente a la extrema derecha, ¿no? Si el PP es fascista, el PP es extrema derecha y tal. O creemos que hay una posibilidad de que esto no sea así, ¿no? Este es un gran debate que hay ahora mismo. Yo lamentablemente con el Partido Popular de España soy poco optimista, porque es un partido que dentro de los partidos populares, ¿no? Y dentro de la derecha europea siempre ha estado muy a la derecha, ¿vale? El tema es, si, desde luego, hombre, yo no creo que si el Partido Popular sea como tal extrema derecha, a lo mejor Ayuso puede considerarse así, más o menos, bueno, estaría ahí por el borde, la verdad. Desde luego, yo creo que el PP puede tener una deriva iliberal muy fácil, ¿vale? Yo creo que es un partido que se entregaría relativamente rápido a eso. Pero también es verdad que tiene un alma más moderada. De hecho, por ejemplo, Feijóo, pues bueno, es un señor que tiene sus cosas, pero la verdad es que sí que representa parte del alma menos derechista del Partido Popular. Que bueno, una vez, si llega a gobernar, ya veremos a dónde va eso, ¿no? Entonces la cuestión aquí es si aceptamos un poco el marco de debate derecha-izquierda, o como dice Adrián, intentamos impulsar el marco este de debate, que es el que nosotros creemos que es el correcto, que es el de partidos que son democráticos contra partidos que no lo son. Vale, porque si al final haces un bloque de izquierdas o derechas, ya sabes lo que tienes. Es decir, es imparable, ¿no? Entonces nosotros optamos más por lo otro. Yo ya os digo que no tengo una gran voluntad con el PP. Yo particularmente, de hecho me he escrito siempre mis artículos, que en el momento, porque ya hay un debate en el seno del Partido Popular Europeo, que el Partido Popular Europeo sume con la extrema derecha, vas a ver tú dónde se van todos los socialdemócratas y los liberales, que son sus aliados tradicionales. Vamos, a la basura con ellos, ¿vale? Prácticamente seguro. Pero es verdad que es un debate y yo creo que por nuestro lado deberíamos hacer lo posible al menos para no empujarlo allí. Claro, aquí hay una realidad incontestable, que es la enorme contradicción
que tiene que asumir la derecha conservadora, en este caso el PP, y la derecha liberal europea y la centroderecha democristiana, que son básicamente las tres corrientes principales en las que se mueve la derecha actualmente, para rechazar los pactos con la extrema derecha. Porque para rechazar eso, tienen que asumir el marco que nosotros estamos proponiendo. En plan de, por encima de todo, está la democracia, los derechos humanos, las libertades, por encima de todo está eso. Y luego ya nos pelearemos por la agenda política. El problema, y es ahí donde estoy con Juanfran, en que vamos a ver una hecatombe, más pronto que tarde, es que la realidad es que tanto la derecha conservadora como liberal, como buena parte de la centroderecha democristiana, como la extrema derecha, responden a los mismos intereses. Punto y pelota. Responden a la defensa de los privilegios de las élites económicas de los diferentes países que componen la esfera capitalista. Por lo tanto, más pronto que tarde, ese discurso en favor de la democracia se les va a caer porque va a primar la defensa de los privilegios, que es lo que ya Karl Marx dijo en su momento, que el capitalismo en última instancia se va a defender a sí mismo por encima de todo lo demás. Y por eso nos interesa tanto mantener ese marco de debate, porque cuando se ven esas contradicciones, tanto la derecha como la extrema derecha se quitarán su verdadera careta, y es entonces cuando perderán. Esa es mi hipótesis. Sí, efectivamente. Sí, Juanfran. Yo la verdad es que creo que el PP, a ver, en este país siempre ha conseguido gobernar más tiempo el que ha conseguido disimularse, ¿no?, en la centralidad, porque aquí realmente el centro ni siquiera es una posición que, en mi opinión, exista, ¿no? Es decir, muchos autores han trabajado sobre ello, porque nadie es de centro, ¿no? ¿Qué es el centro? Pues nadie es capaz de definirlo, ¿no? ¿El centro respecto a qué? ¿No? ¿Moderado respecto a qué? Entonces, pero es capaz de eso. Entonces es una posición que casi todos les interesa al menos disimular. Entonces, pues bueno, al PP realmente está intentando no atarse a Vox, porque sabe que atarse a Vox, o giras mucho el marco de debate a la derecha, que ojo, pueden hacerlo, porque lamentablemente los grandes medios están de su lado, o les puede salir mal. De ahí estas renuencias que tienen a pactar con Vox en muchos sitios, aunque en mi opinión está mucho más cerca el PP de Vox que, por ejemplo, el PSOE de Podemos. Vamos, muchísimo más, ¿no? Es que en mi opinión no es ni comparable, ¿no?, las posiciones políticas de uno y de otro en el espectro. Entonces, claro, si el PP quiere irse ahí y atar su futuro a Vox, pues nada, que lo hagan, porque además Vox va a estar empujándoles, ¿no? Pero bueno, por nuestra parte hemos intentado hacer esa pequeña diferencia y tal. Ya os digo yo que con pocas esperanzas por mi parte. Pero bueno, nada, una vez dicho esto, también vamos a hablar un poquito, ¿no?, de qué está pasando, ¿no? Es decir, de ¿qué pasa? En qué sitios está en riesgo, ¿no?, la cosa especialmente. Porque, bueno, las derechas han tenido un buen resultado en general, como ya analizamos el otro día, en especial, no tanto por la subida de Vox, sino ni por la caída del PSOE, sino por la subida del Partido Popular y la caída de la izquierda alternativa, ¿no? Y además hemos visto que la izquierda no ha perdido tanto en voto, que es curioso, sino que la distribución, generalmente del 5%, le afectó mucho. Entonces, hay 6 territorios donde el gobierno dependerá directamente o mucho de la extrema derecha, que son Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Extremadura y Murcia, ¿vale? 2 de esos sitios están más o menos resueltos, ¿no?, que son Comunidad Valenciana, donde ya hemos tenido un pacto vergonzoso, del que ahora vamos a hablar, y Cantabria, que también está más o menos resuelto, porque allí el Partido Regionalista de Cantabria dijo: oye, yo acepto votarte, no votar, abstenerme o votar de favor y que gobierne el PP y que no entre Vox. También con la condición, parece ser, de que no investiguen toda la mierda que tiene Revilla, ¿no? Señor simpático de las anchoas, para sorpresa de nadie, pues tras un montón de años de gobierno, tiene bastante que esconder. Vale, entonces, pues ha intentado llegar a un acuerdo con el PP, que ya veremos, porque el PP es un experto en romper los acuerdos que tiene y traicionar a quien confía en él. Sí, eso yo creo que al final lo han roto, ¿no? Y el PP ha girado a Vox.
La cosa es que el PP en Cantabria no necesita Vox, ¿vale? Pero está intentando cortejarlos también, ¿vale? Pese a que no necesita sus votos, les están dando cosas, están intentando hacerlo, ¿no? Están prometiendo pues frenar la ley de memoria, incluso vetar al PRC y darle un cargo en la mesa del Parlamento, ¿vale? Para en vez de la Villa Revilla. Entonces, pues bueno, estaba así. Pese a todo, se firmó el pacto el viernes con Revilla, ¿no? Pero bueno, el PP ya te digo que está jugando un poco con las cosas. De hecho, el PP ya ha dicho que nadie intoxique, que no vamos a tapar la corrupción. Es decir, a mí me parece que si Revilla ha hecho esto para que no lo investiguen o tal, le va a salir regular. Porque no me tengan el poder los otros, lo que mejor puede hacer es machacarle, ¿sabes? Investigando lo que haya que investigar. Pero bueno, ahora sí que ahí hablamos un poquito de eso. Y luego tenemos cuatro territorios que están un poco más en disputa. En mi opinión, pues no hay muchas dudas, aunque están habiendo enfrentamientos, que son Aragón, son Baleares, es Extremadura y Murcia, ¿no? El caso de Extremadura es el más interesante de todos ellos, ¿vale? Entonces, yo no sé un poco si sabéis, tanto vosotros como la gente del chat, qué está pasando en esos territorios. Porque la verdad es que tiene su miga, ¿eh? Mira, el Gran Cierre nos dice, en Extremadura pactarán, es un teatrillo. Pues yo no tengo tan claro, ¿eh? Yo la verdad es que el tema de Extremadura, no sé si habéis visto lo que está pasando allí. Allí tenemos el pacto más raro, posiblemente, porque tenemos a María Guardiola, que es una mujer que bueno, está diciendo que... Hola, Sara, ¿qué tal? Vale, no te preocupes. Que bueno, que María Guardiola lo que está diciendo es que ella no va a tocar ni el tema de la violencia de género, ni el aborto, ni el tema LGTB, y que le parece que la gente de Vox, pues bueno, que no es de fiar, que no quiere pactar con ellos, vaya, y tal. Una cosa muy curiosa, ¿eh? Porque son unas palabras bastante gruesas como para pactar luego, ¿vale? Sí, luego María Guardiola, ojo que ha dicho eso, pero el tema es que luego está con la memoria histórica y no sé qué, o sea, para abolirla. Entonces, que nadie se piense que esta mujer es, vamos, ¿no? De hecho, la derecha ya ha dicho que es la Irene Montero del PP. Y tú, hombre, dices qué barbaridades. Habría, ¿vale? Habría que acosarla durante meses para que se igualara. Tal cual, yendo a su casa todos los días. Exacto. Pues sí, totalmente. Entonces, bueno, ¿por qué está pasando esto en Extremadura? Pues bueno, también porque se considera que quizás el PP se ha bajado demasiados pantalones en Valencia, ¿vale? Es decir, la distribución de escaños en Valencia, aunque es la única suma posible para que gobierne el PP en la Comunidad Valenciana, no es tan relevante como para todo el poder que se le ha dado a Vox, ¿no? Entonces, claro, lo que están viendo un poco, de hecho, porque imaginaos que el PP tiene 40 diputados y Vox tiene 13. Es decir, es que los triplica. Y pese a eso, le han dado la vicepresidencia, además con facultades de cultura. Es un torero, aquí el que va a ser consejero de cultura. Un torero fascista, además, porque hemos visto sus publicaciones en redes, pues donde alaba la lo que hizo Franco, que si salvó España del comunismo, que si tal, ¿no? Pues bueno, auténticas barbaridades. Pero al final, ¿qué nombre le puso al caballo? Ah, exacto. ¿Le puso caudillo? ¿Duce? Duce. ¿Cuál? ¿Viriato? Viriato. Escipión. Yo creo que que elegiría... que elegiría Duce, ¿no? O caudillo. Escipión para el nombre de un caballo me pinta. Pero el resto... Ay, es que la madre que los parió. Entre el torero que no sabe escribir y que dice que se considera orgulloso de ser herederos de los que ganaron la guerra. Es que la madre que lo parió, ¿eh? Como ministro de Cultura. Y se ocupará también de Juventud, imagino, de alguna cosilla más que está dentro de Cultura. Bueno, y luego... A mí es exactamente... Sí. Sí, perdona, bien. Es precisamente eso una de las cosas que más me preocupa, el que quieran
el que pretendan desmemoriar a toda la sociedad con el tema de la guerra civil, que algunas personas nos gusta más llamarla un golpe de estado fascista o un golpe de estado que perpetraron los militares africanistas, ¿no? Más que guerra civil, porque en realidad no fue una guerra civil, fue un golpe de estado seguido de un intento de la población y de las organizaciones sindicales y de izquierdas de defenderse de esos militares africanistas y fascistas, ¿no? Entonces me preocupa más, porque es el tema en el que estoy especializado cuando escribo en Al Descubierto, el tema histórico, de la memoria histórica, porque la historia es fundamental para que esta gente no siga avanzando. La historia y la memoria son fundamentales. Y esta ola reaccionaria viene por ahí, viene por la creciente aculturación de toda la sociedad en el terreno histórico, en el terreno político. No hay un conocimiento de filosofía política, no se enseña en las universidades o en la enseñanza media, no se enseña en ningún lado, ¿no? Y todo eso tiene un efecto acumulativo. Por cierto, la televisión, las televisiones generalistas, yo cuando enciendo la televisión y estoy observando la programación, me doy cuenta de por qué está viniendo todo esto. Es que sale por esa pantallita todo este ideario de extrema derecha, reaccionario, ultraconservador, sale por esa pantallita. Es como una especie de catalizador, de todo ese ideario deplorable, ¿no? Y asqueroso. No sé lo que pensáis vosotros, pero esto no tiene una explicación por un solo factor. Hombre, no. Sino que es muy... Hay muchos factores. Al final, claro. A mí me gusta siempre hacer un análisis a nivel macro, ¿no? A nivel de macroestructura. Más allá de los medios, de si la izquierda lo hace bien o lo hace mal, de si el dinero, de si tal, que yo creo que esos son variables o factores micro, por así decirlo, también hay que atender a la situación actual del mundo, ¿no? Yo siempre he dicho que la gente, cuando vea llegar a la extrema derecha, que tampoco adopte una postura apocalíptica o pesimista, porque la extrema derecha, al final, los malos, ¿no? El mal, si nos gusta decir, se va reflejando a lo largo de las épocas y de las sociedades en distintos puntos, y en general se debe a una situación de crisis, a un cambio grande o a un fallo sistémico. Y la extrema derecha es un síntoma que te dice, oye, esto hay que arreglarlo, esto no puede seguir así, porque si no, pues mira lo que pasa. Y al final la extrema derecha cumple una función social y política dentro del sistema, y la cumple. Sí. Entonces, en lugar de fijarnos en el tumor, vamos a fijarnos en el cáncer, ¿vale? Y el cáncer, en este caso, es el sistema capitalista en plena decadencia. Nuestro sistema está empezando a desangrarse, está cayendo entre sus propias contradicciones. Lo llevamos viendo desde la caída del muro. Se está cumpliendo todo aquello que dijo Jesús aquí como Nostradamus, pero se está cumpliendo todo aquello que Karl Marx aventuraba que iba a surgir como consecuencia de la acumulación de capital en pocas manos debido a el robo de la pluralidad de los trabajadores y el desequilibrio al que eso lleva al mundo. Y eso, en última instancia, lleva a la propia destrucción del sistema capitalista. Entonces, como estamos llegando a eso, con otras consecuencias que en su momento no se previeron, pero que también se están viendo, como el cambio climático, el fin de los recursos, la destrucción de la naturaleza, una desigualdad extrema, hay un montón de cosas que es que cualquiera que analice un poco la realidad de manera objetiva se da cuenta de que las cosas a esos niveles no pueden seguir así durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace el sistema? Fabrica sus propios monstruos, su propia línea de defensa para protegerse. Y eso es contra eso es lo que hay que tener presente, no perder de vista que al final el objetivo es conseguir un sistema más justo, es acabar con la desigualdad, conseguir justicia social, justicia ambiental, empoderamiento para todo el mundo, democracia, libertad, todo lo que hemos perseguido históricamente, y que la extrema derecha sirve para oponerse a eso y en última instancia
defender un sistema agónico. Y no hay mayor reflejo que eso, que el esperpento en el que se ha convertido todo. El debate social, el debate político, las televisiones... Da risa. Es que parece que estemos viendo un cortometraje ridículo. A mí hay gente que me ve y me dice, ay, es que parece que te lo tomas toda broma, es que estás siempre con bromas, con historias, con no sé qué. Y hombre, me estoy adaptando, me estoy poniendo al nivel que se me está exigiendo. Lo que no puede ser es que venga, yo esté aquí haciendo una disertación política sobre lo malo que es el capitalismo, por ejemplo, y me diga un tío que te calles, puto rojo, dúchate. Y que ese tío no esté en la calle, sino que esté sentado en un parlamento. Entonces a ese tío le digo, ah, sí, pues nada, dímelo en la calle y lo hablamos. Es que claro, al final, si lo convertimos todo en un esperpento, pues lo convertiremos todo en un esperpento. Pero sin perder de vista el objetivo, que es darnos cuenta de a qué intereses sirve esta gente. Por eso me parece tan importante donde situemos el marco y acudir a lo micro, como por ejemplo el debate de hoy, para que nos demos cuenta de esa realidad. Por ejemplo, el PP va a posibilitar 140 ayuntamientos en los que Vox va a tener funciones de gobierno. ¿Y cuáles van a ser las líneas? ¿Cuáles van a ser las líneas rojas y mínimas que va a pedir la extrema derecha? ¿Cuáles? ¿Va a pedir mayores derechos laborales? ¿Va a pedir mayor transparencia? ¿Más ayudas sociales? ¿Una cartera de gestión? No, no, que se quiten las banderas LGTB, las carteras de cultura y de asuntos sociales, eliminar la igualdad, o en todo caso transformarla en movidas familiares, respetar la tradición y no sé qué historias, y bajar los impuestos. Los impuestos encima, los que dependen directamente del patrimonio, como es el IBI en el caso de los ayuntamientos, y que además en muchísimos casos es la principal fuente de ingresos. O sea, me juego los huevos a que en ningún ayuntamiento en el que Vox gobierne va a bajar el IBI. Porque explota el ayuntamiento. O sea, es que no tienen ni puta idea de lo que están diciendo. Ni puta idea. Pero es que les da igual. Porque ellos vienen aquí a que estemos todo el puto día debatiendo sobre si la violencia de género existe o no existe. Pero es que nos hemos vuelto locos. 20 años lleva aprobada la puta ley integral de violencia de género. 40 o 50 años de estudios de género. Y aún estamos debatiendo eso para que luego diga el Feijóo, no, es que ha sido un divorcio muy duro. Y es normal que este señor haya dicho estas cosas. Pero tú eres tonto. Claro, que tienes que justificar que has puesto a este señor en el poder para que pueda chupar del bote. Hombre, vete a la mierda. Luego me dices que la derecha en este país es democrática. Esto es un puto circo y un puto esperpento. Y luego que la gente me diga que no me tomo en serio las cosas. Hombre, por favor. Eso es lo que tenemos que denunciar, en mi opinión. Yo soy testigo de que a veces te enfadas, ¿eh? A veces te enfadas. Off the record, fuera de cámara, pero tienes tu carácter. Tienes razón en casi todo, Adrián, menos en una cosa. Bueno, lo has dicho de broma, seguramente, en que Carlos Marx no era un profeta. Hombre, no, evidentemente. Era literalmente un científico e hizo un estudio sesudo de biblioteca, de ratón de biblioteca, totalmente científico, sobre lo que empezaba a ser el capitalismo y la incipiente revolución industrial, y en el monstruo que se podía llegar a convertir, y puso punto por punto todas las grandes contradicciones en las que iba a caer el capital. Parece un profeta porque ha acertado en casi todo, pero no era un profeta, era un científico. Es decir, su estudio, su obra es muy seria y muy rigurosa. Ahí entra el derecho, la economía, la filosofía, la política, un poco de todo. Y mira, yo creo que la extrema derecha y el fascismo, si algo tiene a destacar, es su aparato de propaganda. ¿Recuerdas aquel artículo que escribí para El Descubierto donde hablaba de los 11 puntos goebbelianos? Sí. Los 11 puntos de Goebbels, que era el ministro de propaganda del partido nazi, la mano derecha de Adolfo Hitler, prácticamente. Ellos sabían que tenía una importancia crucial la propaganda, y más aún teniendo en cuenta que las masas, y perdonarme por este término tan, bueno, no peyorativo, pero en fin, que las masas son dominables, son manejables, solamente hace falta tocar determinados resortes, y cuando tú tocas esos resortes
puedes convencerles de lo más inverosímil, de lo más inaudito. Incluso puedes obligarles a votar contra sus propios intereses. Claro. Porque yo creo que mucha de la gente que vota al PP o a Vox está votando contra sus propios intereses de clase social, porque las clases sociales siguen existiendo. Luego, claro, el fascismo han hecho algo muy bien. Dentro de ese aparato de propaganda o de ese aparato mediático, han conseguido inculcar en la conciencia de la población las siguientes cuestiones: justificar o relativizar moralmente la extrema derecha y las actitudes fascistas. Hoy por hoy todos nos encontramos a personas que relativizan moralmente esto. Y ahora os voy a contar una anécdota que es real, va a parecer inverosímil, ¿no? El otro día, hablando con unas personas, unos amigos, unas personas conocidas, yo debatía con ellos en torno a figuras como la del mencionado Joseph Goebbels, Rudolf Hess, el propio Adolfo Hitler, gente simpática donde las haya. Eran encantadores, eran seres luminosos, eran hijos de Dios, como todo hijo de vecino. Y yo les decía: mirad, esos personajes no eran seres luminosos, eran malas bestias, eran criminales, eran seres oscuros, eran seres demoníacos. Y establecimos un debate. Una parte decían que todo ser humano es luminoso o tiene su parte de luz, y otra parte decíamos que eran verdaderos monstruos, ¿no? Ese relativismo moral con respecto al fascismo y a la extrema derecha ha calado peligrosamente en gran parte de la población. Con esta anécdota lo dice todo, ¿no? Y han conseguido inculcar en la población ese relativismo moral, la resignación ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor, la resignación ante la explotación laboral, la resignación ante la pobreza. Yo diría que una resignación bíblica, evangélica, pero mal entendida, porque yo creo que ni la Biblia ni el Evangelio nos pide que nos resignemos de esa manera. Eso es una mentira, una vergüenza. Han conseguido inculcarnos también una actitud sumisa, una actitud de determinismo moralista. Todo está determinado, todo está en el libro del destino, no se puede cambiar nada. Por lo tanto, ¿quiénes tienen que mandar? Los de siempre, las oligarquías económicas, una parte de la Iglesia Católica, que reconozco, aunque yo sea un poquito creyente, que están instalados en la mentira y en la perversación de la fe, del ideal cristiano y de todo. Están instalados ahí, por desgracia. Entre ellos, un poquito el propio obispo de Valladolid. Espero que no esté escuchando esta emisión, porque si no, cuando me lo encuentre por ahí, lo voy a pasar mal. Pero, bromas aparte, han conseguido instalar en la población todas estas acciones, fatalismos, determinismos, resignaciones. Eso lo llamó, no recuerdo quién, la banalización del mal. Pues eso, Hannah Arendt. Exacto. De todas maneras, me vas a permitir que apostille algo, para variar, que es que a veces se corre el peligro de establecer una de manera categórica a una persona que ha actuado mal como un demonio. Y puede ser tan humano como tú y como yo. Entonces, cuando adjudicas a una persona una categoría mesiánica, de alguna manera lo elevas por encima de la humanidad y piensas que es algo que no va a poder volver a suceder, que es algo que pasa una vez a las mil, que es una excepción dentro de la norma, tanto para lo bueno como para lo malo. Julio Anguita ya lo decía: no santifiquéis al santo, ni deis una maldición contra el demonio. Somos todos seres humanos y en cualquier momento todos podemos actuar bien o actuar mal según el contexto. De hecho, se criticó mucho en la película del hundimiento que hasta cierto punto se humanizara la figura de Hitler,
Sí, es cierto. Cuando en realidad lo que hizo fue darla a conocer de manera histórica lo que sucedió en los últimos momentos del nazismo, que fue puto horrible. Pero que al final Hitler era un ser humano y ya está. Y con sus mierdas, solo que bueno, pues tenía esas ideas y las llevó a la práctica. Al final lo importante no es, quien ha descubierto siempre lo hemos defendido, no es tanto las personas, sino las ideas que se están defendiendo y la gente que las encumbra. Porque a lo mejor si no hubiera estado Hitler, pues hubiera estado otra persona. Y hoy en día estaríamos hablando de, yo qué sé, los pericos de los palotes y habríamos situado sobre él toda la responsabilidad. Y además también se cae en otro peligro hacer esto, que es ignorar el papel que cumple el sistema para elevar a esos monstruos. Y el problema es que el sistema en sí mismo es monstruoso y crea monstruos, que es, yo creo, sí, que es el principal donde, sí, que hay que poner el foco. Pero sí, evidentemente hay que reconocer a estas personas como lo que son, malas personas, es decir, personas que actuaron mal, que hicieron políticas nefastas y que cometieron crímenes contra la humanidad, y hay que recordarlo. Y a menudo con el nazismo es como que todo el mundo lo tenemos claro, pero por ejemplo con figuras como Franco parece que no tanto, ¿no? Es como que a Franco siempre lo situamos en un peldaño por debajo, varios peldaños por debajo, incluso desde la izquierda, y no, seguramente es tan cabrón como Hitler o más, solo que bueno, hizo otras cosas. Solo que aquí, pues... Solamente que no podía hacer más cosas, ¿no? Sí. Lo de que España no participó en la Segunda Guerra Mundial por indefensión, ¿no? Sí, ya había gastado todos los cartuchos antes. No, y... fue una estrategia. Sí, política. Bueno. Y pidió mucho, ¿no? Para no participar y tal. Pero bueno, que realmente cuando podía haber empezado a hacer más cosas, pues vio que sus aliados habían perdido. Dijo, bueno, quizás lo de las cámaras de gas, ¿no? Y los campos de concentración no sea tan buena idea como parecía en principio. Pero bueno, perdonad que centre un poco el foco en esto. Exacto, centre el foco. Pues nada, realmente, para volver un poco a esto... desde luego el tema de la extrema derecha, ¿no? Y de la vulgarización de la política, yo creo que, bueno, como hablamos mucho, los medios tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, y no es accidental, no es casual. Es decir, antes teníamos un programa de dos hormigas para reírnos, ya tenemos un programa que promueve a la derecha y a la extrema derecha. Antes teníamos un programa de misterio y era un programa que promueve a la extrema derecha. Antes teníamos una rosa por las mañanas hablándonos de noticias y del corazón, ya tenemos hablándonos de la derecha y le han dado dos programas, ¿no? Entonces, quiero decir que esto es una cosa del sistema para defenderse totalmente. A ver, ¿qué habéis comentado por aquí? El tema de ¿y qué hacemos? ¿No? Bueno, hasta aquí el debate de hoy. ¿Cómo hacemos para que la gente deje de votar contra la propia clase a la que pertenece? ¿Vale? Obligarles. Obligarles. La verdad es que, no, bromas aparte, la verdad es que es un poco complejo el tema, pero primero hay que entender que posiblemente el que vota Vox, porque justamente, mira, Vox ahora mismo tiene un voto bastante transversal, ¿vale? Sí. Por transversal no me refiero a gente de izquierda y derecha, que no es así, pues sus votantes se consideran de hecho muy de derechas, la mayoría, sino hablando de clase. Les vota gente muy rica, bastante además, pero también les vota gente normal y gente pobre, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa persona no vota en cuestión de clase. Es decir, el obrero que vota a Vox, ese no te está votando porque le importan mucho sus derechos laborales. Se te está, le está votando porque lo que le interesa mucho es Cataluña, ¿vale? O los toros, o lo que sea, ¿vale? Y le importa más, ¿vale? Ese tema. A mí es muy curioso porque siempre se dice que la política se mira en cuestión de economía, y aquí en cambio la economía no ha ido tan mal, y los resultados han sido bastante malos, ¿no? Aunque es verdad que hemos pasado por una época, pues bueno, muy oscura, ¿no? Y muy difícil, y al final era muy posible, lamentablemente, acabar así, aunque salidas medio bien. Lo bueno que tenemos es que la gente, yo creo que se van a dar cuenta, o van a sufrir, que estos suelen ser unos inútiles gobernando. Porque la extrema derecha es destructiva, ellos no, ellos. ¿Cuál es su programa de gobierno? Derribar todo lo que has hecho. Vale, lo has derribado. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Vale? Porque tu siguiente punto es ir tirando para atrás y para atrás y para atrás. Pero claro, eso también tiene unos límites, ¿vale? ¿Cuánto les van a ayudar los medios y el sistema para echar para atrás? Posiblemente mucho. Pero incluso, ¿vale? Hay ciertos límites en ese aspecto. Incluso hay partes del sistema que a lo mejor no interesa echar tanto para atrás. Ahí vamos a entrar mucho nosotros. Yo lo que digo es
nosotros hemos estado muy desactivados, las cosas como son, ¿no? Es decir, gobernaba la izquierda, por un lado. Luego estábamos hartos también de lo que ha pasado con el COVID y de que al Partido Socialista siempre le caiga, siempre que gobierna, le cae la peor crisis internacional de su década, le cae encima, ¿no? Y es realmente desesperanzador que le pase esto, le pasó esto en 2008 y es que le vuelve a pasar ahora, ¿vale? Y te pilla a ti dos veces, que dices, es para enfadarse. Pero bueno, ahora tenemos nuestra labor de contrapoder, el campo en el que de hecho siempre hemos estado, ¿no? Porque la izquierda, la verdad, es que suele estar. Somos un movimiento que va contra el poder económico, político y contra la gente que manda y contra la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y contra el sistema. Entonces, bueno, volvemos un poco a la resistencia y ahora nos toca volver a trabajar desde ahí, desde el poder popular, que el sistema va trabajando en contra de eso, como ha dicho José Miguel, ¿no? Con la idiotización, la vulgarización, la simplificación, el dejar a la gente sin tiempo, porque alguien con tiempo es un problema para el sistema. Sí. Alguien que está agotado porque trabaja 8 horas, se mueve 2 y tiene un hijo, ese no va a dar muchos problemas, porque la vida no le va a dar para nada. ¿Vale? No tiene energía para... No tiene energía, y si la tiene, es raro que diga, mira, después de tirarme 14 horas con obligaciones, estas 2 horas libres que me quedan, me voy a poner a hablar de política. Pues no, más seguro que va a decir, pongo una serie. Y estoy un poco con mi pareja, ¿no? Y ya te pones al descubierto. Te pones al descubierto, ¿vale? ¡Claro, joder! Entonces, ahí nos queda mucho que hacer. Y yo soy un poco crítico, y de hecho es un tema al que me gustaría hablar, ¿vale? En el futuro, desde mi cuenta, desde el descubierto, con otra gente que se dedica un poco a esto, que yo creo que también... aquí los medios han tenido mucha culpa, la situación ha tenido mucha culpa, pero aunque yo no creo que la solución sea la autocrítica de la izquierda, ¿no? Eso está muy visto, no creo que aquí la autocrítica de la izquierda, ¿no? Nosotros siempre estamos autocriticándonos y la extrema derecha, si pierde, te dice que lo que es bueno para Andalucía es bueno para España y ya está, ¿no? Y se quedan más anchos que largos, o sea, yo nunca les vi nada mal. Pero es cierto que quizás nuestras estrategias comunicativas no son la mejor, ¿vale? Yo creo que han habido errores, ¿vale? Ha habido falta de ponerse el contexto adecuado, han habido errores comunicativos y sobre eso va a haber que trabajar. Yo la verdad es que me asusta un poco, de hecho, que estemos viendo posiciones inmovilistas de, no, todo lo que se ha hecho mal es por los medios y tal. Correcto. Se ha hecho todo relativamente bien. Y dices, no, hombre. Es mentira eso. Y dices, es mentira, no, hombre. Y dices, hombre, es decir, está claro que hay que defender el legado porque yo creo que a la gente se ha tratado muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal. Vale, por ejemplo, Irene Montero se la ha vilipendiado, ¿no? A muchas personas, y eso es injusto. Pero desde luego hay cosas que se han hecho mal a diferentes niveles. Sobre todo yo creo que el comunicativo, ¿eh? El comunicativo, que es el que la extrema derecha lleva muy bien, es el que la izquierda alternativa lleva muy mal, de verdad. Es una cosa que cada vez pienso más, ¿vale? Es un tema en el que va a haber que trabajar, en mi opinión, bastante. Torrado dice, a veces pienso que el progreso les da vértigo, no son capaces de salir de un determinado esquema mental de pensamiento en el que tiene asumido muy rol en el sistema. Sí, es una posición muy defensiva, ¿vale? Es una opinión de, además es una defensa de reacción de yo me quedo como estoy y además tengo mucho miedo al futuro, ¿vale? Porque ojo que la extrema derecha, uno de sus principales marcos es el miedo, ¿vale? Es tener miedo a lo que puede venir, ¿vale? Y como tienes miedo, pues dices, me quedo como estoy y ya está. Y dices, joder, como estamos, es una mierda para mucha gente, ¿no? Pero bueno. Sí, Sara nos dice, si es que la autocrítica está bien, otra cosa es que todos los factores sean por cosas que están dentro. Sí, sí, desde luego no. Yo creo que no. Pero que hay muchas cosas para mejorar y que hay margen de mejora, ¿eh? Y que hay gente que no se quiere dar la cuenta porque, claro, eso sería un poco enmendar también cosas que se han hecho. Yo creo que hay un poco una mezcla. Edith Klena nos dice, ¿no fue Ignatius el que dijo que la derecha es la orquesta del pueblo y la izquierda el concierto de los Rolling? Pues eso, la comunicación. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Hemos caído en marcos que quizás no os hayan venido del todo bien. Quizás. Bueno, quizás, ¿no? A lo mejor no hemos acertado. A lo mejor no hemos acertado. Con algunos marcos. A lo mejor ser el más correcto de clase cada vez no ha sido la mejor idea que hayamos tenido, ¿no? Pero bueno. Sí, por supuesto, sin caer en la reacción, ¿eh? Que es la estrategia de algunos y dices, hombre, si para que no gobierne la ultraderecha tienes que convertirte en ella, pues hombre,
No tiene ningún sentido, ¿no? Esa estrategia. Bueno, Roberto Vaquero no está de acuerdo contigo. Exacto, exacto, realmente. Pues bueno, la verdad es que no hemos podido hablar mucho, ¿no?, del tema principal, porque ya vamos a ir cerrando la sección del foco. Pero bueno, nos hemos puesto a reflexionar y un poco a debatir, que es un poco para lo que trata en este espacio, ¿no? Es decir, este es un espacio sin un guión tan prefijado y en el que podemos ponernos a hablar de muchos temas que yo creo que es interesante, ¿no? De hecho, yo creo que, bueno, con vosotros y con nosotros, a ver si conseguimos ir sacando ideitas, ¿no? Ideas nuevas, o mejor dicho, pararnos un poco a pensar todos y todas y ver qué se está haciendo, qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, qué está fallando y qué puede seguir funcionando de cara al futuro. Por ahora lo que tenemos, lo que sabemos que es que tenemos 140 municipios en los que Vox va a gobernar. Creo que 20 o 26 con mayoría absoluta, ojo. ¿Vale? Imagino que sean poblaciones pequeñitas, sí. Una del caudillo y cosas de estas, ¿no? Sí, sí, pero son todo poblaciones relativamente pequeñas, sí. Pero también es peligroso, ¿sabes? Porque lamentablemente Vox se arraiga bien en ese mundo rural, que muchos analistas y politólogos y sociólogos dicen que será el gran enfrentamiento, ¿no? No tanto un enfrentamiento norte-sur o tal, sino con un enfrentamiento grandes ciudades versus mundo agrario, y lamentablemente el mundo agrario tiene muchos votos, y es muy fácil ahí porque ya se hizo así el sistema. En muchos sitios se hizo así, de hecho. Entonces, bueno, tenemos esos 140 pactos que además no hemos podido tratarlos mucho, pero básicamente ya sabéis que Vox está aquí para arreglar los problemas de la gente, es decir, quitar banderas LGTB, quitar medidas feministas, quitar la memoria histórica, ya está, ¿vale? Para eso están aquí, que esto es lo que hay que recordarle a la gente, que esta gente no está aquí para... Dime, José Miguel, dime. Todo solucionado con eso, sí. Claro, claro. Aquí no están para arreglar nada, están para destruir los consensos. Y después de eso, su plan es que el capitalismo gire. Lo bueno es que esa posición antipolítica, antiélites, cuando gobiernan, se les va a caer, porque es que ellos son los auténticos elitistas, ¿no? Ya lo dijo Tamames. Dijo, si quieran, llámenos elitistas. Porque, claro, esta gente es la que defiende a las élites, ¿no? Sí. Y, sí. Además, están también intentando, más allá de esa agenda ultraconservadora, que es bastante obvio que la está intentando implantar a fuerza de martillo, hay otra cuestión interesante, que es el discurso que gira alrededor del estado del bienestar, porque evidentemente la política económica tanto de Vox como del PP es neoliberal a muerte, yo diría que ultraliberal en algunos casos. Y están pugnando también por un vocabulario y una serie de medidas y una serie de cuestiones encaminadas a la crítica a la ayuda social. Quizá empezando por el tema de la inmigración, quizá siguiendo por el tema de las ayudas o la defensa de los derechos de las personas LGTB o de las mujeres, pero en última instancia es una manera de recortar también en el estado del bienestar, de llamarle paguita a las cosas, de hacer énfasis en esa falsa meritocracia, ¿no? En que al final mires al que recibe ayudas como una persona que no se esfuerza, como una persona que parasita el sistema, y para ello se está apoyando en los prejuicios raciales, en los prejuicios hacia las personas migrantes, en el machismo estructural, en el racismo estructural, en la homofobia, porque, claro, eso, la extrema derecha ya sabemos que asienta su discurso sobre prejuicios asentados y además se enlaza directamente con su postura radicalmente ultraconservadora, pero eso se enlaza directamente con la cuestión material, que es una cosa que desde aquí hemos defendido siempre, que al final lo material y lo sociocultural se relacionan. Está claro que una persona homosexual o una persona negra tiene más dificultades a la hora de acceder a un buen sueldo, a un buen trabajo, tiene menos esperanza de vida, es decir, sufren directamente unas consecuencias que se enlazan directamente con el mundo material. Lo que pasa es que la extrema derecha apunta a un sitio un tanto diferente que a que apunta la derecha conservadora. Pero en ese punto se van a encontrar, que es lo que defendía yo un poco antes en el debate. Y es curioso, yo creo que sobre lo que hemos comentado de cómo mejorar el tema de nuestra comunicación, yo creo que el papel quizá nuestro como activistas a lo largo de estos días
o de estas semanas, es señalar las contradicciones inherentes que hay en los pactos que se están dando entre PP y Vox para imponer nuestro marco de debate en este sentido, nuestro marco ideológico. Lo que no puede ser es que Feijóo publique un tuit prometiendo, bueno, en plan de mejor economía, menos impuestos, más servicios, y tú, claro, yo también me hago así un programa electoral, pero que lo primero que ponga es más Europa, y tú, ¿cómo puedes prometer más Europa aliándote probablemente con un partido de los más euroescépticos de toda Europa, como es la extrema derecha? Más Europa, o sea, quiero decir, es que este problema también lo han tenido en Italia. ¿Cómo que más Europa? O sea, evidentemente PP y PSOE están a favor del proyecto europeo, pero la extrema derecha es euroescéptica. Ahora quizá no tanto, pero vamos, están todo el tiempo, digamos, trabajando el tema este de la soberanía nacional, atacando todos los órganos supranacionales, todo aquel tratado o alianza de índole político que puede coartar la libertad económica en pos de el medio ambiente o lo que sea, están todo el día en contra de eso. Entonces, ¿cómo puedes prometer eso? Eso por un lado. Y luego todo lo que estamos viendo con el tema de la violencia de género, que no es más que una estrategia política. Pero hombre, ¿cómo me puede decir la alcaldesa de Valencia, la María José Catalá, que no, pues hay que defender, hay que atacar a la violencia de género, no sé qué, no sé cuántos? Y yo digo, pues si te ha puesto en el poder una serie de personas que creen que lo que tú estás defendiendo no existe. Y no es una cuestión baladí, no es en plan de, bueno, no estamos a favor de cómo gestionar las fallas. No, es una cosa muy importante. Es tan importante que te lo va a poner como línea roja. ¿Qué vas a hacer? No, por eso tenemos como a Feijóo de repente diciendo que no, hombre, que lo que le pasó a Juberías, a ver, estuvo mal, pero claro, pasó un duro divorcio, no sé qué. A ver, en fin, es que es esperpéntico. Es que este tío, que además hizo una foto con un narco, lo ha votado la gente. Lo ha votado la gente. Y yo, de verdad, que a mí me supera muchísimo. Entonces, hay que hacer el énfasis en eso. A mí me hace mucha gracia, y lo vamos a ir viendo, cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los creadores de contenido, los fachatubers, cómo se van a comportar a partir de ahora. Cuando se empiecen a dar todas estas contradicciones, cuando empiecen a comportarse tanto Vox como el PP como auténticos fachas, cuando empiecen a recortar en derechos, cuando se empiece a ver de verdad lo que son, y empiezan a salir más casos de corrupción, más contradicciones y todo este tipo de cuestiones, a ver cómo van a reaccionar, porque claro, es muy divertido y se crece mucho en internet haciendo oposición gubernamental y yendo de rebelde. Pero cuando estés en el poder, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dorar la píldora? O sea, ¿cuál va a ser tu discurso a partir de ahora? Es que quiero verlo. Yo ya le he dicho a alguno así, entre comillas, plan de, bueno, ¿ahora qué? Ahora mira lo que han hecho, ¿ahora qué? Mira lo que han prometido, mira por lo que están peleando, ¿ahora qué pasa? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a criticarle? ¿Vas a decirles algo? Evidentemente que no. Esto es como cuando en Castilla y León prometieron que iban a quitar la televisión pública, autonómica, y le aumentaban el presupuesto en 20 millones de euros. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Pues esto lo vamos a estar viendo magnificado cada 2x3. La cantidad de contenido que va a tener al descubierto va a ser maravilloso. Maravilloso. Porque esta gente cuando gobierna es esperpéntica. Y no suele durar mucho, salvo que se enraice en el poder. Que bueno, de eso también hemos hablado bastantes veces. Entonces yo creo que la cosa debería tirar por ahí y prestar atención. Bueno, lo que ha pasado aquí en el municipio de Nájera, que no sé, que hacen ya la bandera con la águila de San Juan y ya está. ¿Sabes? Ya está, no tienes que seguir. ¿Sabes? Es como, de verdad, esto es lo que quiere la gente. Y por supuesto, empezar a construir, que esto es lo que has dicho antes, Juanfran, poder popular. Volver a salir a la calle, reforzar el asociacionismo, los partidos alternativos que construyen estructura. Es decir, hay mucho por lo que trabajar. Entonces, como decías, hay margen de mejora. Y yo creo que es la línea que tenemos que seguir. Y sobre todo, con una puta sonrisa en la cara. Aquí, nada de llorar, nada de apocalipsis now, nada de historias. Aquí, lo que se nos ha dado bien siempre, ir contra marea, ya está. Porque como tú has dicho muchas veces, Juanfran, tenemos razón. Y como tenemos razón, últimamente ganaremos, aunque queden dos árboles en pie.
Efectivamente, a ver, si os acaba el mundo, a lo mejor ganamos, ¿no? Que es una cosa que ya no va a estar tan clara. Pues, José Miguel, la verdad es que no sé un poco qué opinas de este tema, ¿no? Para así, para concluir. Yo estoy en lo fundamental, de acuerdo con vosotros. Ese poder popular, esa, o se podría llamar empoderamiento de todos los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, soy muy jacobino, muy de Maxime Robespierre y compañía, y Marat, el dar a los ciudadanos el poder de autogobernarse, o por lo menos intentarlo. Y yo incluiría dos cosas: una revolución pedagógica, no solamente una revolución política, social, económica, sino pedagógica, de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, y a ser posible construir una izquierda de clase, una izquierda marxista con todas las de la ley, revolucionaria, libertaria, de clase, una izquierda más de clase y no tanto identitaria, aunque comprendo lo del identitarismo, ¿no? Lo comprendo perfectamente. LGTBI, etcétera, 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 transexualidad, etcétera. Y con la creciente aculturación de la sociedad, lo que la extrema derecha ha conseguido es lo que hemos estado hablando todo este rato, una especie de distorsión cognitiva de todas y cada una de las personas que forman parte de la sociedad, y de sometimiento o de castración del pensamiento. Yo eso lo noto mucho. Como me gusta la filosofía y me gusta el pensamiento, noto cómo multitud de personas tienen el pensamiento castrado, cortado, destruido. No son capaces de elaborar un pensamiento propio, no son capaces de ser libre pensadores. Y Juanfran, Adrián, como yo he venido aquí esta noche a hablar de mi libro... Efectivamente, sabes que tenemos... Y todavía no he dado por él desde el principio del programa. Tienes varios minutos para hablar de él, ¿sabes? Yo quería que concluyeras un poco y al final, como siempre, yo doy unos minutos a todos los invitados para que nos cuenten lo que quieran. Es decir, si tú quieres hablar de tu libro, bienvenida sea. Damas y caballeros, lo tienen en la web de la editorial Diversidad Literaria, y también... lo podéis conseguir o lo pueden conseguir en la librería La Perezquiana, calle Felipe II, número 2, creo, de Valladolid, muy cerca de la iglesia de San Pablo, que curiosamente es la iglesia donde le impusieron la toga de sacerdote a Tomás Torquemada. ¿Se llamaba Tomás, Adrián, de nombre de pila? Creo que sí. Tomás de Torquemada, el gran y conocido inquisidor, ¿no? Voy a leeros, para mencionar mi libro, sí, compañeros, una pequeña reseña que hay en la contraportada, y ya termino. Crónicas Claudinas es un intento de meditación que en forma de dialéctica aborda las grandes cuestiones que han preocupado a los hombres y mujeres de todos los tiempos. El sentido de la vida, la angustia ante la muerte, el dolor, el ciego destino, las ansias de verdad y de plenitud, el aparente absurdo devenir de la historia, de lo que hemos estado hablando todo este rato, la violencia inmanente del ser humano, pero también su capacidad de amar. Un diálogo entre el pasado y el presente, entre dos hombres que anhelan la virtud y la dicha, la búsqueda incesante del logos en relación con la otredad. Y queridos compañeros, redactor jefe y director de Al Descubierto, posiblemente... y esto creo que lo decía Albert Camus: si todos los hombres fuéramos felices, ni el fascismo, ni la extrema derecha, ni la violencia existiría.
Yo estoy convencido. Gracias. Pues la verdad es que, José Miguel, nos quedamos con esa reflexión que me ha parecido muy interesante. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, Crónicas Claudinas, el último libro de José Miguel Gandara. Por supuesto, también podéis seguirle en esa dirección de Twitter, josmiguel6989-4524. El libro que está enseñando a cámara, que la verdad es que os digo que tiene que estar muy chulo. Yo no he leído, lo tengo pendiente, ojo, y lo quiero leer. Y de hecho ya aviso que regalaremos alguno por Al Descubierto para nuestros socios y socias, que por cierto, entre este mes y el que viene vamos a hacer dos sorteos. Y nada, José Miguel, un auténtico placer haberte tenido hoy aquí. Gracias por haber venido. Desde luego, esto habrá que repetirlo. Yo creo que más adelante podremos hacer otro programa, quizás pues al principio del año que viene o por ahí, pues hablando de la transición y todas estas cosas, que desde luego es un tema del que puedes ilustrarnos mucho, aunque como habéis dicho, José Miguel sabe de muchos temas. Y nada, compañero, un auténtico placer y nos vemos pronto, ¿vale? Hasta la próxima, chicos. Gracias, José Miguel. Buenas noches. Chao. Espero que os haya gustado la intervención de José Miguel. La verdad es que es uno de nuestros compañeros del colectivo Al Descubierto. Y la verdad es que yo creo que es pues, una persona que tiene mucho que aportar, ¿no? Como habéis visto, es una persona que sabe bastante de bastantes temas.